eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Tú me habrás dejado, resulta extraño, porque a mi lado no has estado jamás. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Será por eso que hoy estamos aquí. No hay nadie más que vos y yo. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Manda un mensaje de WhatsApp al 11 3205 8813 y recibilo gratis todas las mañanas. InfoSiberia, las noticias en tu celular. RadioCaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. Soy Natalio Lueto. Los invito a entrar al universo del jazz, a ese escondite que guarda tus mejores momentos. Queridos amigos y amigas aficionados del jazz, desde el Callejón del Jazz les quiero dar la bienvenida. Comparto con ustedes los controles técnicos de Nico, el Chino Román. Y esta es una noche especial porque tenemos dos invitados que llegaron esta mañana desde Estados Unidos. Específicamente tenemos la presencia de Eleanor Dubinsky de Nueva York. Ella es cantautora, violonchelista, tiene su banda en Estados Unidos. Y bueno, vino acá también porque acompaña al otro músico que va a estar presentándose en Bebop el martes 12 de marzo, cuyo nombre es Darío Acosta Teich y banda. En este caso, Eleanor va a participar dentro de la banda con nuestro músico Darío Acosta Teich ese día, esa noche, martes a las 20 horas en el Club Bebop en la calle Uriarte. En definitiva, hoy es un día más que especial porque están ellos aquí con nosotros y vamos a seguir hablando del trabajo que están realizando y por qué la presencia de Darío y su banda
aquí en Buenos Aires, qué proyecto está desarrollando, ya lo vamos a charlar con él. Bueno, a continuación, sin ningún preámbulo, vamos a presentar a un viejo conocido y amigo de, de los aficionados del jazz y las aficionadas del jazz, el señor Bird, Charlie Parker, que va a presentarse por sí mismo con un tema conocido que se llama Scrapple from the Apple. Junto a él van a tocar Miles Davis, Duke Jordan, Tommy Potter y el increíble Max Roach. Es una composición de 1947 y recomiendo también escucharla más de una vez, porque es una de esas composiciones del bebop que nos presenta muchas facetas según uno las puede volver a escuchar. Con ustedes, Scrapple from the Apple. Acabamos de escuchar por Charlie Bird, Scrapple from the Apple. Y esta noche trae aparejadas algunas curiosidades. Me acabo de enterar que Darío Costa, Tage, junto a Eleanor Dubinsky con su banda, estuvieron en la ciudad natal de Charlie Parker en un emprendimiento cultural que los acercó a la escena local de Kansas City, y dentro de esa participación musical los norteamericanos de Kansas City se sorprendieron un poco con el elemento folclórico que conjuga la música de ellos en el aspecto musical, digamos, ¿no?, del jazz, correcto. Bueno, aquí quisiera entrar en esa zona especial que es la de Bill Evans,
en el trío de Bill Evans junto a Scott LaFaro y a Paul Motian. Ese trío increíble que logró una sintonía especial con Bill Evans, Motian en la batería, Motian en la batería y el grande Scott LaFaro en el contrabajo, que lamentablemente 2 años después fallece en un accidente de auto. Quiero recordar que Bill Evans no era conocido hasta el año 56, donde él aparece con 4 temas en la radio que tuvieron bastante difusión, pero poca recepción a nivel comercial. Y dadas sus características de ser un intérprete de piano muy melódico, con una profundidad, digamos, no clásica, pero sí debussiana, admiraba mucho a Debussy, y se nota un poco en esas primeras composiciones de él, lo llama personalmente Miles Davis para integrarlo al quinteto que en el año 59 transformaría el mundo del jazz hasta el día de hoy, donde Miles Davis produce junto a Coltrane y a Bill Evans, por supuesto, aquel famoso y actual Kind of Blue, un álbum que se reconoce como el álbum que más ventas hizo o tuvo en la historia del jazz. A continuación vamos a escuchar de Bill Evans el tema Letter to Evan. Thank you.
resulta ser que acabamos de escuchar a Bill Evans Trio en una interpretación maravillosa de Letter to Evan, carta a Evan, que era su hijo, y él sentía que quizás no iba a ser el apoyo de padre que él hubiera gustado ser, y escribe este tema que tiene esta cantidad de emoción que solamente se puede entender si uno está en el lugar de ese padre, ¿no? De todas maneras, quiero caracterizar un poco a la figura de Bill Evans, porque fue un tipo un poco oscuro. Como músico tenía siempre dudas de su capacidad como compositor, no así como intérprete de piano, porque tuvo una gran formación en el piano. Sin embargo, cuando él integra el grupo con Miles Davis y compone un tema muy particular que se llama Blue in Green, esto lo levanta mucho dentro de la órbita de Miles Davis, porque lo compuso él, aunque Miles Davis se adjudicó la autoría, y esto es todo otro tema, una anécdota que hay ahí. De todas maneras, a partir de ese momento, Bill Evans crece mucho dentro del quinteto de Miles, pero tiene un problema, que es el único blanco, y las audiencias a donde se presentaba Miles Davis y su quinteto, medio como que no los enamoraba Bill Evans, por esas cosas que tuvo la sociedad norteamericana, ¿no? Y Bill Evans lo resintió mucho esto. Y finalmente, a los 7 meses de estar junto con Miles Davis, él decide separarse del grupo y formar su trío. Eventualmente sería muy famosa, muy destacada la actuación de él en el Village Vanguard, el club de Downtown Manhattan, junto a Scott LaFaro, como contaba antes, y Paul Motian. Y bueno, produjo un doble álbum que hasta el día de hoy se considera también uno de los hitos del jazz dentro de la música mundial. Bueno, a continuación vamos a escuchar a otro querido norteamericano que amó la música brasilera, que todos ustedes ya conocen, que se llama Stan Getz, quien junto a João Gilberto interpretan el saxo, junto a João Gilberto, que canta Vivo Soñando. Vivo soñando, soñando mil horas sin fin. Tempo en que vou perguntando si gostas de mim. Tempo de falar em estrelas, falar de um mar, de um céu assim. Falar do bem que se tem, mas você não vem, não vem. Você não vindo, não vindo, a vida tem fim. Gente se rindo, falando, zombando de mim. Eu a falar em estrelas, mar, amor, luar. Pobre de mim que só sei te amar. Mm-hmm.
Y acabamos de escuchar a Stangets y João Gilberto en el tema Vivo Soñando. Bueno, aquí estamos ante la presencia que les había anunciado de dos músicos que vinieron o llegaron esta mañana desde Estados Unidos especialmente para poder compartir su banda y su música dentro de las características que ya conocemos del jazz en bebop el día 12 de marzo a las 20 horas. Eleonor Dubinsky y Daría Acosta Teich y banda, que el resto no está aquí, pero ya lo van a poder conocer mejor. Quería preguntarle a ambos, no sé si empiezo por Eleonora o por Darío, pero a mi derecha está Darío, así que voy para la derecha, aunque soy de izquierda. ¿Cómo es esto de que te fuiste a Nueva York? Porque sos argentino, ¿verdad? Así es. Hola, primero que todo, hola Natalio, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarnos. La verdad mucho que gusto, un placer. Está buenísimo que haya gente así que realmente promueve el jazz, que es una música que no es tan masiva, ¿no? Sobre todo en Argentina. Así que la verdad que es un honor. ¿Cómo me terminé en Estados Unidos? De Tucumán. En realidad de Tucumán me fui a La Plata también muy joven. Después viví en Israel, hice un posgrado en Israel, un máster en jazz justamente. Y, qué bueno, ¿eh? Sí, y empecé a viajar tocando a varias partes del mundo y uno de esos lugares fue Estados Unidos. Fui a New York a conocer y a tocar, a conocer gente, a hacer contactos. Y después salió la oportunidad de ir otra vez. Hacer volviste trabajo, a Nueva York. Volví de nuevo. A nuevo. Y la tercera vez que fui, fui a hacer algunos trabajos y a tocar, a trabajar justamente con Bernardo, como vamos a hablar en un rato. Bernardo. Sí. Palombo. Ajá. Y se fue extendiendo el trabajo, se fue extendiendo y la semilla que rebasó, la gota que rebasó el vaso fue conocerla a Eleanor. Ah. Que bueno, y me terminé quedando, pero nunca fue mi plan quedarme en Nueva York a vivir. Ajá. Pero bueno, la vida de músico me llevó a quedarme. Tengo entendido que formaste una banda estable en Nueva York, que hace giras, no necesariamente por Estados Unidos, ahora vas a ir al Congo, a la República Popular del Congo, sí. A tocar con tu banda, y volvés a Nueva York, pero ahora estás en Argentina. ¿Cómo es esto de ir de continente a continente? ¿Cómo se dio esto tan lindo? No sé, es muy loco, ¿no? Es como que no te da tiempo de acostumbrarte a ningún lado y ya tenés que estar viajando de nuevo. Pero esto es para siempre con la música. Siempre con la música, siempre sí. Con la música. Volvés a... Bueno, pero ahora acá en Argentina, que están los dos conformando una banda para presentarse en bebop, ¿con qué músicos? O sea, ¿cuál es la banda? ¿Vienen de allá? ¿O son gente que ya trataste en su momento acá en Argentina? Sí, es gente de acá, de Argentina. Toqué con algunos de los músicos, ya toqué, con otros no, pero tenía el contacto, estuve en contacto desde antes. Lo que tiene de bueno la música, no de bueno, no sé, eso jugarán ustedes, pero lo que tiene de interesante esta música en cuanto a material de colaboración con otros artistas, es que la parte básica, el esquema está escrito, y hay mucho lugar para improvisar. O sea, lo que yo trato de buscar en mi música, por lo menos, es un sonido que sea particular y único del momento y del ensamble que lo está tocando. Entonces, el hecho de armar el ensamble también es como parte, es un material más de la música que yo compongo. O sea, es un elemento más musical. Y te hago una pregunta, pero ahora voy para la izquierda. ¿Cuál es tu participación en la banda con Darío? O sea, con la banda, mejor dicho, en este caso, en Buenos Aires. Hola. Hola, hay que acercarse. Canto con Darío y toco un poco de percusión también. Ajá. O sea, me pongo en la música argentina, en el ritmo folclórico de Tucumán, del norte. Ahí, sí. Y cantás con un acento argentino, por lo que veo. Ustedes me dicen, canto con lo mejor que puedo, o sea, está bien. Hago lo mejor que puedo. Pero digamos, estás muy poco, ya estuviste en Buenos Aires haciendo
una presencia musical? Sí, más con Darío. O sea, en realidad la música de Darío no tiene mucha letra. Entonces, las canciones que tienen letra, sí, canto en español mayormente. Hay una, un candombe, de hecho, que hemos compuesto juntos. O sea, escribí la letra para esa canción en inglés. Ah, qué bueno. Pero, ¿un candombe en inglés? Sí. Sí. Un poco candombe en New York. Candombe en New York, puede ser, ¿no? Sí. He pasado tiempo en Argentina. Venimos para trabajar. De hecho, estuvimos hablando de cómo llegaron muchos músicos de los Estados Unidos acá por el gobierno, por ser embajadores culturales. Y nosotros, de hecho, hacemos el trabajo con el Departamento del Estado. ¿De Estados Unidos? Sí. Ah. Por eso que estamos yendo para Congo. Ah, qué bueno. Y también Angola ahora. Qué bueno, qué interesante. Entonces, es un trabajo fascinante. Pero ¿contratados a través del Departamento de Estado? Sí, funciona de una manera medio cultural, complejo. Bueno. O sea, hay varias agencias que trabajan con el gobierno, pero la idea es exactamente eso, intercambio cultural. Intercambio cultural, correcto. Entonces, sí. Nosotros venimos el año pasado por la Embajada de los Estados Unidos de Argentina para trabajar en el norte. Hicimos 3 semanas de trabajo enseñando, compartiendo, tocando. Buenísimo. Así que muy eso, interesante. Sí, fantástico, sí. Fantástico. Bueno, yo quisiera poder escuchar, tengo mucha hambre musical, este tema, digamos, inspirado en una milonga, aparentemente, me sonaba a milonga, pero va mucho más allá de una clasificación. Conocido por el título de Milonga Hermética. Vamos con Milonga Hermética. Thank you.
Bueno, acabamos de escuchar Milonga Hermética, que es un tributo que, digamos, que hizo Darío Acosta Teich para el gran músico y quizás no tan conocido por mí, pero sumamente interesante, que se llama Iberto. ¿Cómo se llama? Hermeto Pascual. Hermeto Pascual. Mm-hmm. Por eso dije, no tan conocido. Tendré que estar revisándome un poquito. Bueno, aprovecho para querer compartir en este momento con ustedes una cantante muy particular, argentina, se llama Lucía Bofo, que junto a dos cantantes más, Mariana Iturri y Marina Rama, constituyen un trío que se llama Hip Sista. Digamos, no es común encontrar un trío de mujeres en el campo del jazz, y mucho menos argentinas, que tengan, por un lado, el aprendizaje, la experiencia y la autenticidad, más allá de la voz excepcional de Lucía Bofo, para representar no solo a la Argentina, sino al jazz vocal a nivel mundial. Vamos a escuchar un tema titulado Come On Home, de Horace Silver, de 1959, si mal no recuerdo. Oh,
play dip 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 ya boop 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 be. Acabamos de escuchar a las Hip Sisters con Lucía Bofo en primera voz, Mariana Iturri y Marina Rama en los coros, Pablo Raposo en piano, Juan Bayón en el contrabajo y Bruno Varela en la batería. Y lo que me sorprende, y me imagino que a ustedes también, es que la interpretación está llena de color, un manejo excelente del tiempo y de las armonías, y bueno, evidentemente un gran talento de esta agrupación femenina argentina. Y a continuación, sin mayores preámbulos, para los aficionados y amantes del jazz, la presencia del querido compositor y trompetista, ¿a qué no saben quién? Miles Davis. Esta interpretación que hace Davis de una obra de Thelonious Monk para el año 55, donde todavía Davis no se había, digamos, alejado tanto y para transformarse en el Davis que conocemos más tarde en Kind of Blue, no se había alejado tanto del bebop, a eso me refería. Él logra dar una interpretación muy profunda, meditativa, de este tema de Monk, que como todos recordarán, se llama Round Midnight. Vamos a escucharlo. Mm-hmm.
Escuchar por Miles Davis en trompeta y John Coltrane en el saxo tenor la composición de Thelonious Monk, Round Midnight, o en inglés Round About Midnight. De las dos maneras es correcto. Bueno, quisiera introducir a un supergrupo, justamente es parte del calificativo de grandes músicos argentinos que conformaron el Oscar Yunta Super Trío, y en una composición de Chris Cornell, es un rock pop el de Chris Cornell, maravillosa composición, Oscar Yunta junto a Hernán Jacinto y Flavio Romero van a interpretar la pieza conocida como Black Hole Sun, que pertenece al LP del 2020 de Oscar Yunta Trío, Apalap.
escuchar la magnífica versión en clave de jazz del tema Black Hole Sun del compositor norteamericano Chris Cornell por Oscar Yunta Super Trio del LP Apalap del 2020. Estamos llegando al cierre de nuestro programa, así que ante todo agradecemos la visita al estudio de los músicos Darío Acosta Teich y Eleanor Dubinsky al Callejón del Jazz, y los invitamos a todos nuestros oyentes a concurrir el martes 12 de marzo a las 20 horas al popular Bebop Club, donde se presentarán con la banda de Darío Acosta Teich. Y hasta ese día, un fuerte abrazo a todos ustedes desde el Callejón del Jazz. Soy muy tímida. Ok. Radio Caput. Radio Caput. Estás escuchando Caput. Radio Caput. Radio Caput. Te comunicas con nosotros al 11 65 16 44 46. Radio Caput. ¿Querés arrancar la mañana bien informado? InfoSiberia, las noticias en tu celular. Mandá un mensaje de WhatsApp al 11 3205